Hola, ¿cómo están todos? Soy Sofía Chihuahua y hoy voy a entrevistar a una persona súper, súper famosa, una comediante que todo el mundo sabe quién es, que es como súper importante en el país, en una comedia que se llama Stand Up Comedy. Y estoy muy contenta de entrevistarla, así que démosle la bienvenida a... ¿cómo se llama? A Sofía Niño de Rivera. Nos llamamos igual. Sí, gracias, gracias. Gracias por estar aquí, Sofía. Ahora dime, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿cómo empezaste como que tu carrera eso de quiero ser chistosa? ¿Cómo la empezaste? Pues, o sea, en realidad trabajaba en publicidad y después decidí renunciar y vender mi coche y volverme comediante y nada más hacerlo. O sea, lo vi en vivo en Nueva York y dije, esto es lo mío y empecé a hacerlo. Oye, ¿y has pensado dedicarte a otra cosa? O sea, como que pues ya llevas mucho tiempo y tampoco veo que estés así ya haciéndola muy bien. ¿Qué plan B tienes? Pues no tengo plan B, la verdad. O sea, es esto y... ¿Ah, ya viste este meme? Perdón, sí. Y según yo sí lo estaba haciendo bien, pero pues no sé. Oye, ¿y cómo te diste cuenta que podías ganarte la vida como comediante? O sea, por ejemplo, yo pues nací en una familia muy rica y no tengo necesidad, pero tú cómo dijiste como, ah... O sea, sí gano dinero. Pues, o sea, al principio no ganaba mucho, pero ya conforme fue pasando el tiempo y hacía más shows y tenía más público, pues ya vi que por lo menos podía sobrevivir de esto. Y ahorita ya, afortunadamente, pues sí vi que es una carrera lucrativa, si te va bien. Oye, ¿qué tipo? ¿Ves a otro comediante hacer un chiste y dices, ay, qué envidia me da? O sea, como que sí, está más padre ese chiste que el mío. ¿Te pasa eso? No le voy a decir, no te preocupes. Sí, o sea, siempre que de repente ves una rutina de cualquier comediante o en vivo, en la tele, o sea, dices como, hijo, ching, ¿por qué a mí no se me ocurrió? Pero siento que eso nada más te empuja a hacer mejor material. O sea, como que dices, tengo que trabajar más fuerte. O sea, siempre que hay un comediante que ves que es mejor que tú en ciertas cosas, quieres como subir el nivel. Entonces, yo creo que es bueno. ¿Qué preferirías, ser millonaria o ser comediante? Yo, si fuera tú, millonaria. Perdón. Va, pues, digo, puedo ser las dos ahorita. O sea, siento que no está separado, pero... O sea, si tuviera que escoger, ser... Yo creo que ser comediante. Pero pues cada quien, ¿no? Oye, y aquí me ponen que fuiste maestra, o sea, tienes varios alumnos. ¿Hay algún alumno que digas, ay, qué orgullo? Y hay otro que digas como, ay, qué oso. Pues todos me dan orgullo, la verdad, porque, o sea, tomaron un taller, se salieron de su zona de confort, pero todos, yo creo que estoy orgullosa de todos, casi. Oye, tipo de que, o sea, ¿qué fenómeno contemporáneo incluirías en tu comedia? Contemporáneo que decía de hoy, eso fue lo que me explicaron. Sí, entendí. Pues yo creo que la pandemia, que está súper relevante, COVID, las Olimpiadas, yo creo que hablaría un poco de eso también. O sea, pues esa es la comedia, es como que muy actual siempre. Que si hubieras hecho tu trabajo bien, lo sabrías. Oye, ¿y podrías trabajar en equipo con otro comediante? Porque, tipo, yo nunca he podido, o sea, yo solita, porque además de que porque no tengo amigos, como que porque no me gusta. Pues no, de hecho el stand-up me gusta porque es solitario, o sea que estoy yo sola en el escenario. Entonces en stand-up no, me gustaría más sola y en otras cosas pues yo creo que sí, no sé. Pero si no tienes amigos, si quieres podemos ser amigas. O sea, a veces. Oye, y ya por último rapidísimo, dime qué piensan de ti tus amigos y tus familiares. O sea, yo no podría, siento que a mí en Chihuahua me corren si soy como tú. Pues yo creo que mis papás están orgullosos y mis amigos están envidiosos, es lo que creo, porque todos son comediantes. Oigan, pues muchísimas gracias por estar aquí y los invito a ver la tercera temporada de LOL en Amazon Prime Video, ¿ok? Ahí va a estar Sofía.